inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Buenas, pasaba por acá para invitarlos a dos cosas. La primera es a respetar. Aprendamos a respetar, gente. Aprendamos a respetar al que piensa distinto, al que vive distinto, al que cree en algo distinto. Y además a que empecemos a amar, que sería la segunda. Empecemos a amar sin poner condición, sin poner peros, sin desear que el otro sea lo que yo quiero, sino amarlo por lo que es. Amar al otro sin sacar provecho de eso, sin buscar algo a cambio, ¿sí? Amarlo en generosidad, con gratitud. Me parece que, bueno, que son dos claves para poder ser felices, y si nosotros logramos respetar y amar, bueno, podemos llenar el mundo de alegría. Apreciados hermanos, reciban nuestro cordial saludo. Antes de comenzar nuestra celebración, les recordamos que las intenciones para encomendar en cada Eucaristía deberán ser registradas al menos con un día de anticipación por el despacho parroquial o a través del enlace que podrán encontrar en nuestras redes sociales. Intenciones para encomendar el día de hoy. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolado seglar y matrimonios consagrados. A San Antonio María Claret, por el éxito en los proyectos de nuestra parroquia, por la salud, la paz y la fraternidad de nuestra comunidad parroquial. Pedimos por todos nuestros bienhechores, en especial por Conrado Terán, Jesús María Machado, Silvio Chacón, Andy Davalillo, Femirna de Cuello, Gilberto Belloso, Álvaro Castillo Seppenfeld, Linda Levain, Hernán Zambrano, Edgar Farot, Rafael Machado y por todos los que nos ayudan con las necesidades de nuestra parroquia. A Dios, Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, a la Santísima Trinidad, a la Virgen Milagrosa, a San Judas Tadeo, a Nuestra Señora del Carmen, para que le den salud y claridad a Alfredo Castellano, lo acompañen en el proceso que está atravesando y lo protejan siempre. Por la fortaleza, paciencia y pronta oportunidad de trabajo para Hugo Javier, por el feliz embarazo de una persona especial, por los proyectos de viaje de Juan Miguel y Elisa para que culminen con éxito, por la salud y bienestar de Juan, Loreana y el bebé Christopher, por la unión y reconciliación de William Hernández y Jennifer Mejía, por la salud e intenciones de Orlando Duarte, Isabel López, Isabela Maribel, familia Gobernández y familia Méndez Suárez, por la unión y recuperación del hogar de Armando y Meriana, por los proyectos de Carlos Rodolfo, por el crecimiento profesional de Ender Salas Andrade, por los proyectos de José García, por las intenciones de la familia Adrián Zafinol, por el viaje de María Elena y el viaje de Dina, por los proyectos de la empresa Covil Partner Supply, por el hogar de Ender Ferrer y Wendy García, por la pronta liberación de Luis Humberto de la Sota, por las intenciones de las familias Salvi Fuenmayor, Fuenmayor Perche, Urdaneta Díaz, Salvi Cifontes y Curiel Hernández, por el viaje de María Francisca,
por el surgimiento de la empresa familiar Ash Import y por todos nosotros. Por la salud. A Dios, Jesús sacramentado, Jesús de la misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, al Divino Niño y al Beato José Gregorio Hernández, por la salud del bebé Christopher y de los niños Natalie Guadalupe Acosta Torres, Mérida Stensen Fuenmayor, Hansen Andrés Parentena, Bárbara Espejo, Ian Matías, Natalia Vázquez, Jacob Vázquez y Luciana Chiquinquirá. Por la salud de los presbíteros Richard Colmenares, Andri Sánchez y Evelio Pérez. Por la salud de Mary Guerra, Isabel López, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Ramón Antonio Chirinos, Humberto Álvarez Bret, Mercedes Valles, Néstor Parra, Framini Arocha, Daniel Rincón, Aristeo García, Elsa Dávila García, Rosmarie García, Nick Vázquez, Norca de Adrianza, Felipe Amado, Yamiret Arteaga, Wendy García, Yeleandri García, Oscar Luzardo, Miguel Ángel Valdivieso, Ana Beatriz Azuero, Antonio Hernández Babiquián, Luisana Patricia, Iraida Fuenmayor, Elgin Villanueva, Filomena Felichani, Rafael Machado, Noris de Arevalo, Gabriela Díaz, Antonaido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Flor de Rincón, Jenny Parra de Urdaneta, Fernando Urdaneta, Olga de Peñaranda, Diana Ángela y Hermanos, Cecilia Moreno, Gianpiero Gonella, Julio Maño, Luz Dolores Pérez, Ela de Nano, Irama Fernández, Juana Ramona Gil, Ledis Luz Chaparro, Amable Castro, Álvaro Castillo, Emérita de Castillo, Osneira Méndez, Rufino Martín, Rosario Martín, Manuel Fulgencio Manaure, Junior Musa, José Borges, Aura Sandoval, María Elisa Urdaneta, Marian Salvisberg, Giovanni Fernández, Nelly Vázquez de Nava, y por la salud de toda la humanidad. En acción de gracias, a Dios, a Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedito, San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a la Santísima Trinidad y al Beato José Gregorio Hernández, por interceder en favores concedidos y por los proyectos de Julieta Caguán, Giancarlos Azabati, Sonia Azabati, por las intenciones de la familia Caguán, Caguán Chami, Muchacho Bustamante, Salas Colombo, Mora Soto, Mora Covarrubia y Lilo Mora. Por el cumpleaños de Rebeca María Bracho Fernández en sus 23 años. Por las intenciones de María Montero Boscán. Por la salud de Homer Emiro Camarillo. Por el cumpleaños número 33 de Federico Granado Zambrano. Por el cumpleaños número 25 de Roberto Granado Zambrano. Por el cumpleaños número 36 de María Alejandra Granados de Quintana. Y por el cumpleaños número 2 de Antonella Granados Urdaneta. Por las intenciones de Yulibet Villalobos y la salud de sus hijas. Por el aniversario de bodas de Ana Denise Echandía de Fernández y Ángel Segundo Fernández en sus 44 años. Novenarios. En el segundo día, Jorge Luis Román Valladares. En el tercer día, Yuranis Araujo, Amael Jesús Ferrer Lugo, Remigio Rincón, Margarita Llanos, Clara Rosas Blano y Nicola Damianos Blano. En el cuarto día, José del Carmen Mendoza Balbuena, Marta Sánchez y Oliva Rosa Adrianza de Rincón. En el quinto día, Teotiste González, Luis Ángel Fernández Castro, Alirio Mejía Andara, Rita Elena de Negrete y Elías Labarca. En el sexto día, Juana Matilde Sánchez, Rafael Ignacio Hernández, Mario Antonio Urdaneta Inciarte, Ali Llanes y Hugo Viloria Rubio. En el séptimo día, María Clara de Cancano y Alcira Tirado de Fuenmayor. En el octavo día, Jesús Bracho Mudafar, Gilberto Antonio Guerra, Mari Paredes de Toro, Santo Fernández Pocaterra, Elías Enrique Rodríguez Labarca, Aurora Finol, Ángela Teresa Castillo de Jiménez y Antonio Tomillo. Y en el noveno día, Luis Daniel Fuenmayor Parra, María Gerarda Salas y Luis Alberto Álvarez. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Aleida de Montiel, Alejandro Pinza, Alexander Labastida, primer aniversario, Alicia Nese, Alicia Manzano de López, tercer mes, Alirio Montiel, Alonso Adrianza, Amael Ferrer, Ana Cecilia de Agrizano, Ana de Salaverría, Ana Díaz de González, Ana González de Lovera, Ana Isidora Sánchez, Andrés José Peña, Andrés Soto Rizón, tercer mes,
Anita de Áñez, Anthony Rujano, primer mes, Antonio Cafoncelli, Antonio Machado Bracho, primer mes, Aristides Díaz, Armando León, Augusto Faría, Aura de Montiel, Aura de Ortigosa, Austre Berta Cardoso, Bachir Caguán, Benito Totis, Berta Cruz Romero, Betty Lefebre de Pacheco, primer mes, Blanca de Vilches, Carlos Tarcinian, Carmela Mendiri, Carmen de Acosta, Carmen de Reyes, Cecilia de Urdaneta, Cira Tudares, Clodomiro Méndez, David Farías, David Vázquez, Domenico Lombardi, Eduardo Echarri, Edwin Rincón, Eleazar Dugarte, quinto mes, Elizabeth Urdaneta, Elvia Rosa Pirela, Emma Carrasquero, Ena de Vargas, Fabiola Suero, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Filomena de Andara, primer aniversario, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García, Francisco Lombardi, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez, Gilda Meléndez, Giovanni Negrón, Gisela de Sosa, Gregorio Cuello, Gregorio de la Rivera, Guillermo Agrifolio, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Gustavo Gómez Solarte, Gustavo Ocando Salas, Aide de Machado, Aide Farías, Eberto Farías, Eberto Villalobos, Héctor Peñaranda, Elizalde Ferrer, Humberto Antonio Urdaneta, octavo mes, Humberto Bracho, Humberto Quintero, Humberto Villalobos, Ibarra Díaz, Irene Barbosa de Atencio, Irma de Faría, Ivón Barbosa, Jenny Caguán, Jesualdo Amaya, Jesús Adarmes, Jesús Márquez, Jorge Antúnez, Jorge Castillo Montiel, José de Jesús Áñez, José Francisco Delgado, José Ignacio Saavedra, José Rafael Pérez, noveno aniversario, José Fafarías, Juan Carlos Contreras, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Juan Novoa, Julia de Belloso, Leonardo Acuiz Barrio, tercer mes, Leonardo Fernández, Leonardo Suárez, Leoncio Morillo, Linicelis Bracho, Lisbeth Bello, Luchano Michiqué, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Enrique González, Luis Machado, Luisa de Rubier, Marco Antonio Jiménez, quinto mes, Marco Inestrosa, Marco Janese, Margarita Chacón, Margarita de Vesca, María del Carmen Pirela, María Chiquinquira Hernández, María Cristina de García, María Cristina Troconis, cuarto aniversario, María de Azuero, María de Rubier, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Rengifo, noveno aniversario, María Gabriela Urdaneta, María González de Lima, María Hortensia de Gómez, María José Coronado, María Leonor Sandoval, María Rivas de Montiel, quinto mes, María Victoria Suárez, Mariflor Vargas, Mario Carícola, Mario Coronado, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marisabel de Torres, Marlene de Acosta, Martín Cuello Prado, segundo aniversario, Matilde Rivas, Mauricio Hernández, Mauricio Valdés, Mayra de Tarcinián, Melida Luzardo de Chacín, primer mes, Melida Pirela, Micaela de Díaz, Miquel S.P. de Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nélida de Garófalo, Nelly de Meléndez, Nelly La Real, Nelson Rincón, Nerio Rondón, Nerva Atencio de Duarte, quinto mes, Nicasio Rivas, Nicolás González Díaz, Nilda de Rincón, Olga de Benítez, Olga Núñez, Olga Rivas, Omar Contreras, Orlando Almarza, Orlando Guijarro, Oscar González Díaz, Osmán Montero Bracho, primer mes, Otto Finhaber, Paulina de Lugo, Pino Annese, Ramiro Acurero Piña, tercer aniversario, Ramón Augusto Romero, segundo aniversario, Raquel de Molina, Ricardo Neumann, Ricardo Pino Galván, Rita de Hernández, quinto mes, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Roberto Romero García, Rocío Tudares, Rosa de Ferrer, Rosa de Lima, Salvador Garófalo, Santiago Gómez, Saúl Crespo, Sergio Delgado, Silvestre Leoncio, Silvia de Gutiérrez, Silvia Gómez, Sofía Annese, Sonia Marín de Graterol, Teresita Farías, Toña Annese, Violeta de Pulgar, segundo aniversario, Violeta de Casanova, segundo aniversario, Vittorio Sarrachino, Yolanda de Neumann, Yolanda de Páez, Jordi Gómez Sánchez y Yuri Faneite Abreu, segundo aniversario, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía del jueves de la primera semana de Adviento. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram, YouTube y Twitter, a través de la cuenta @PadreClaret y por Facebook a través de la cuenta Parroquia Padre Claret. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Francisco Javier Presbítero,
fue un importante misionero jesuita, miembro de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en el Japón, recibiendo el nombre de Apóstol de las Indias. Es el patrono de las misiones. En la liturgia de este día, el profeta Isaías habla del juicio de Dios y de su victoria sobre las ciudades del pecado. Solo los que son fieles y confían en Él permanecerán. Y en el Evangelio, Jesús nos dice claramente que debemos edificar nuestra vida sobre roca firme, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Dispuestos a cumplir la voluntad del Señor y a construir nuestra vida sobre la base del Evangelio, iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a nuestro párroco Ovidio Duarte, quien preside. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegarán al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos en su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 26. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitan en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo. La arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar para dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Aleluya, aleluya. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo séptimo, versículos 21, 24 y 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación, hoy el profeta Isaías nos invita de una manera muy especial a tener una actitud, sí, humana, pero que sea como que mucho más cercana en nuestra relación con Papá Dios. Muchos de nosotros, por diferentes motivos, hemos caído en esa actitud de desconfianza. Desconfío de las noticias, desconfío de la persona que me está vendiendo el pan, desconfío de la persona que me da un dinero en bolívares o en dólares. Es decir, ese tema de la desconfianza ha ido tomando cuerpo, ha ido tomando cada vez mayor fuerza, mayor presencia, y no nos permite seguir adelante, no nos permite madurar, no nos permite crecer, no nos permite establecer unas relaciones mucho más profundas, mucho más maduras con Papá Dios. El profeta Isaías, como todos los profetas, viene a poner el dedo donde duele, y justamente lo pone ahí y dice de una manera afirmativa, positiva, muy bella: confíen siempre en el Señor, confíen, confíen, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló. Es decir, porque Papá Dios tiene un currículum muy bello, muy interesante, muy de fidelidad, que podemos tener plena confianza en Él. Y justamente esta reflexión que hace Isaías nos podría como que generar una pregunta, varias preguntas, pero una de ellas podría ser: bueno, ¿y cómo logro yo esa confianza? Tengo yo una teoría que aquellos que optan por el sacramento del matrimonio, por ejemplo, es porque un día, por X, Y o Z de circunstancias, se conocieron, después se pidieron el teléfono y se empezaron a pasar mensajes de WhatsApp, etcétera, y hubo una amistad, un cariño, un aprecio por la otra persona. Después, bueno, vamos a empatarnos, vamos a ser novios, a ver cómo funciona la cosa, y se empezaron a amar, no a descubrir las cosas malas, sino a descubrir las cosas buenas en la otra persona. Y por supuesto, después de un tiempo, 2, 3 meses, 4 años, en fin, qué sé yo, dicen: nada, ¿para dónde voy a coger? Esta es la mujer de mi vida, este es el hombre de mi vida, y optan por el sacramento del matrimonio hasta cuando la muerte los separe. ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios?
ha sido una relación demasiado, pero demasiado infantil, demasiado superficial, sumamente folclórica. No hemos llegado nosotros a establecer una relación profunda, de confianza, serena, alegre con el Señor. En muchas cosas que suceden en nuestra vida, siempre ponemos un punto de interrogación. ¿Y por qué papá Dios se porta así? ¿Y por qué papá Dios no me dio esto? ¿Y por qué papá Dios tal cosa? ¿Y por qué papá Dios lo otro? Si yo me porto bien. Pues bueno, yo creo que hoy el Señor nos hace esta reflexión y nos podríamos comenzar preguntando, ¿de qué nos sirve que Jesús nos haya dejado su palabra si no la conocemos? O si aún conociéndola, no estamos interesados en obedecerla. Una cosa es lo que dice Papa Dios a través de su Hijo Jesucristo, especialmente en el Evangelio, y otra cosa a veces totalmente opuesta es la que nosotros vivimos. Por lo tanto, no nos podemos llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy hijo de Ovidio Duarte y María Torres, hago las cosas que ellos me decían y que ellos me enseñaron y que todavía sigo haciendo y sigo viviendo. Pero cuando yo no vivo bajo los parámetros de Papa Dios, yo no me puedo llamar hijo de Él. Si yo no tengo confianza en lo que Él me propone a través de su Hijo Jesucristo en el Evangelio, pues no sé. Ciertamente, no toda la palabra de Dios es fácil de vivir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, aún esta es necesaria si verdaderamente queremos que ese reino de los cielos se haga una realidad en nosotros. Estos tiempos que estamos viviendo de una manera muy particular nos invitan no solamente a profundizar en la palabra del Señor, sino a buscar la forma en que esta palabra se haga una realidad en nuestras vidas. No nos permitamos construir sobre la arena. No vale, no tiene sentido. A menos que sea un castillo de arena, cuando venga el agua se romperá otra vez. Porque si construimos sobre arena, entonces nuestra construcción se caerá y la ruina será grande. Por eso Jesús nos habla de algo conocido por todos en su tiempo. Las casas no se construyen sobre arena, porque una casa necesita cimientos fuertes, necesita el vigor que viene de algo firme, de algo estable, de algo que sea capaz de soportar los embates del clima. ¿Por qué? Bueno, porque la casa es el lugar donde está la propia vida, la familia, el corazón, las esperanzas, los anhelos, el futuro. Ahí está lo que amamos, lo que nos importa, lo que es valioso para nosotros. Y si queremos conservar todo esto, pues es importante para nosotros que pongamos el esfuerzo de construir en terreno firme. Hoy el Señor nos pide, a ver, no que nos aprendamos todo de memoria, toda su palabra, un evangelio de Marcos o de Mateo, que lo aprendamos de memoria, ¿verdad? Que lo repitamos, ta, 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 ta. No. Pero yo creo que hoy sería un día muy interesante para esforzarnos en poner en práctica una palabra de esas que hemos escuchado, de la palabra de Dios de hoy. La casa se construye de ladrillo en ladrillo, poco a poco, poco a poco, no de golpe y porrazo. No existe una casa real de esas acme, que le pone una gotica de agua y ¡chum! Se hizo, no. Hay que hacerla poco a poco. Pues así, nuestra confianza en Papá Dios la debemos hacer poco a poco a partir de ese elemento fundamental que es la palabra de Jesús, el Evangelio. Ojalá que podamos poner una palabra en práctica hoy de lo que el Señor nos propone. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas
insistentes al Señor. A cada una de las súplicas respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan en tierras de misión, para que el Señor les conceda su fuerza para anunciar, como San Francisco Javier, su evangelio y ser signo de Jesucristo que camina en medio de su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que nos falten pastores según el corazón de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las comunidades cristianas, para que permanezcan unidas a sus pastores y con ellos trabajen por extender el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que sintiéndonos miembros del cuerpo de Cristo, cooperemos a la tarea evangelizadora de la Iglesia con nuestra santidad de vida y espíritu de oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos Jorge Antúnez y Humberto Villalobos, que hoy serán colocados en nuestro columbario para que el Señor les acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, ofrezcamos al Señor nuestro sincero deseo de ser siempre fieles a Él y verdaderos constructores de su reino de amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y así como su anhelo por la salvación de los hombres lo llevó a lejanas tierras, concédenos también a nosotros que, dando testimonio eficaz del Evangelio, nos apresuremos a llegar a ti como con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Francisco Javier, que la fortalece con el ejemplo de su vida, la instruye con su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Gasuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, porque nos ofrecemos hoy esta Eucaristía muy especialmente por sus intenciones y por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco Javier, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En la comunión, Jesús nos ayuda a vivir cimentados en su amor. Agradecidos, nos acercamos a recibirlo. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden hacerlo espiritualmente rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Dios nuestro, para los que confían en ti y viven el Evangelio de tu Hijo, tú eres una roca sólida, segura y fiable. Que nuestra fe sea firme en las tormentas y tensiones de nuestro tiempo. Danos el valor de vivir de un modo coherente y radical, para que como Jesús cumplamos tu voluntad y vivamos en tu amor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, confiamos en ti y deseamos siempre contar contigo. Danos el espíritu de tu mismo Hijo para que no seamos arrastrados por cualquier novedad. Guarda profundamente arraigadas en ti nuestra fe, confianza y esperanza y ayúdanos a vivir movidos siempre por tu amor, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, despierta en nosotros el amor ardiente que inflamó a San Francisco Javier en el seno por la salvación de las almas. Así, trabajando según las exigencias de nuestra vocación, conseguiremos el premio que tú has prometido a aquellos que te sirven con un corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus necesidades, por sus autoridades. Pidamos de manera muy especial por aquellas personas que prestan su servicio en la salud, aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Pidamos también por los bienhechores de nuestra parroquia, por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo y muy especialmente por nuestros hermanos Jorge Antunes y Humberto Villalobos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía, y con el deseo profundo de construir nuestra vida con cimientos fuertes, que es el Evangelio, la palabra de Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos.